se desenfocan. Es que tenemos la actualidad, ha hecho varios murales en el centro de la ciudad para que los turistas vengan. Pero los turistas no van a Los Pedazos, no van a Los Ciguelitos, no van a Rosario Sánchez, no van a los otros barrios donde hay mucha basura, a tirarse la foto, van al casco urbano. Y tú no puedes hacer política para un inmigrante, debes hacer política para un habitante, que es el municipio que está en Santiago. Espacio El Candelazo de la Tarde, el programa que enciende las redes en República Dominicana y el mundo. A partir de este momento estaremos conversando con un gran amigo, un hermano nuestro, quien es aspirante o precandidato a regidor por la circunscripción 1 del Partido Revolucionario Moderno. La bienvenida al Candelazo de la Tarde para el licenciado José Reynoso. Cariñosamente piñata. No, como el pueblo me quiera llamar, yo no hay problema con eso. ¿Cómo que te conocían? No, a él lo conocen como el regidor del amor. No, pero en el mundo del softball. No, en softball yo no tengo nombre. No. Piñata viene de baseball. Bajaba duro. Sí. Bajaba duro. Sí. Ha tirado 92 millas. Si te daba la costilla, tú tenías el problema. Pero gracias a Dios, el hijo mío que me va a heredar. Hay que me va a retirar. El hijo mío. Bueno, José, bienvenido. Tengo de verlo. Bienvenido al Candelazo. Gracias, hermano. Incluso me siento en familia. Alguien me dijo, prepárate. Yo no, que se preparen ellos, pues yo preparaba. dijo un comunicador de aquí, de esta plataforma, que me voy a reservar el nombre, pero ¿qué es lo que busca ese hombre aspirando? Se ha ido 4 veces y ha perdido 4 veces. Bueno, el primer presidente de los Estados Unidos, ¿cuántas veces fue? Ya no juega más Pedro Agustín Belo. ¿A cuántas fue que bajó Fernando? Tú me diste. La tiró a más de 92 de una vez, comenzando. Comenzando, si ese fue el primer lanzamiento. Pacha, te poncharon. José. Pero Pedro Agustín Castillo ha aspirado la misma vez que yo, está aspirando, entonces. ¿Oíste, Pedro? A 96 ahora. Ven a trabajar, Pedro. Deje estar de vago por ahí. Bueno, 96, Pedro, que vete campaña. Ay, aquí está reservado, ven a trabajar, muchachos. Es que no tienen gente para ¿cómo? Para comprar la boleta. Ah, pero ellos hicieron una convención. ¿Una convención? Sí. Así. Y ganó el líder. Un listado. ¿Y qué es esto, Dios mío? Listado. Sí, pero vámonos. Olvidémonos, de 92 a 96. Olvidémonos de la convención. José. Y vamos a concentrarnos en José, por favor. José Reynoso. Déjame ser público. Y yo a veces en el backboard son 9 para mí, porque yo cojo la bola y la meto y estamos en 4. Es que el hombre viene a tirar tu juego. Pero este hombre. Dígale a ese público. Nosotros sabemos que lo que estamos en esta mesa, pero para que los que te han visto o quieren saber, díganle quién es José Reynoso, de dónde viene, qué hace, cómo se desenvuelve, quién es. Nosotros somos de origen puertoplateño, llegamos a los 5 años a lo que le llaman la Yagüita del Ejido, vecino de mi hermano Ventura. Estudiamos en Escuela Venezuela, después estudiamos en Lufe. Nuestro sueño principal era ser pelotero, ser un buen abogado. No hemos sido peloteros, pero nos consideramos un buen abogado. Nos desempeñamos en el área penal, muy específicamente. También somos lo que es coordinador de pastoral familiar de Elegido hasta la Llegada con mi esposa. También formamos parte de lo que es la pastoral familiar de nuestra iglesia. Hemos sido presidente de la sociedad Padres y Amigos y tutores del Instituto Politécnico Nuestra Señora de la Mercedes. Hemos ayudado al Cruz Amén en la parte jurídica, hemos ayudado a lo que incluso lo último hicimos unas donaciones de sillas y unas cuantas cosas al Club Los Idóneos. Estamos ayudando al Cruz San Martín. Todo el que necesita la ayuda de este ciudadano, y no porque esté aspirando, o sea, siempre ha estado dispuesto. En la actualidad vamos incluso como refuerzo un torneo de Liga Añeja ahí en el Ensanche Bolívar. Uy. O sea, que nosotros nos mantenemos activos con la gente. Estuvimos el 19 con la Federación de Junta de Vecinos de Gurabo, que son unas 52, conjuntamente con Genealogía Guravera, buscando algunas soluciones y ayudando a incorporar a toda esa Junta de Vecinos, y no condicionado al apoyo. Hemos estado en esto, incluso me comparaba un chingo con nuestro presidente. ¿Cómo así? Lo primero que yo tuve que hacer fue convencer a mi madre, que dice, no quiero morirme dejándote siendo político. Te va bien el derecho, sigue en eso. Y mi esposa ni hablar. Y mi hija en el jueves corpo, cuando el obispo decía,
que lo político, que lo peligro. Y dice, papi, ve, tú ves, papi, deja eso, papi, tú ves eso. Entonces, yo tuve que regalar muchas pizzas en Madonna, en mi casa, llevar gente para playa y eso, pero ya dijeron que sí. Y después Doña Caridad ahora ha dicho, tú te metiste en eso, dale como es que tiene que salir ahora. Entonces, estamos José, viendo. José, aquí en este espacio se ha dicho en varias ocasiones de la cantidad de candidatos a regidores que del PRM están aspirando en la circunscripción 1 y que más de 20 al momento de la inscripción se han negado porque les requieren hacerse el doble. ¿Cómo así? No, no, eso es mentira. Todo el mundo ha estado aperturado a entregar a pagarle al... Sí, todo el mundo está... Incluso el dopi mío anda ahí en la guagua y de todos los otros compañeros. No se había hecho tan rápido porque como algunos compañeros no tienen los recursos necesarios, se buscó un acuerdo con algunos laboratorios para hacerle una rebaja y nos lo empezamos a hacer a partir del lunes, que ya estaba el descuento, porque de 1.500 a 700, o sea, cualquiera se ayuda. Entonces, con la rebaja. Aparte de lo que compran naranja para hacer eso. Sí, café, y café amargo. ¡Se acabó la naranja de los pelajes! Sí, sí, café amargo. Es que la viña de señores de todo. O sea, y nosotros somos un partido que estamos conformados por una sociedad. Hay malos médicos, hay malos abogados, hay malos comunicadores, todo hay buenos y malos. Simplemente usted tiene que ir al sitio y tratar de ser el mejor en todo lo que usted hace. Aún se abarre. Pero este muchacho lo está bajando. ¿Cómo? José, según tú mismo has expresado, ha aspirado a varios procesos electorales en busca de poder... Pero por otro partido, o sea, por el viejo. Por la vieja casa. Por la vieja casa. Yo era seguidor del pensamiento de Peña Gómez y lo sigo siguiendo. Y ahora vuelve a aspirar de nuevo. ¿Qué quieres tú lograr? ¿Qué tú quieres cambiar con tu presencia en el Consejo de Ediles de la Alcaldía de Santiago? ¿Por qué nosotros volvemos a aspirar? Sería la pregunta inicial. Ahora existe la posibilidad de que se respete la voluntad. Porque tú sabes que muchas veces tú ponías los votos y venía el listado y aparecía gente que ni fueron a convención, no fueron a nadie, fueron regidor. Mi amigo Varona de Camino se inscribió y salió del número 11 en el 2010. No le falta el respeto a Varona. Mi amigo, Varona, dije, se inscribió de Camino. Nada, vale, Varona, que Varona está solo. Incluso, muchísima gente. Igual que el otro. Ese lo llevó para allá, para lo nombraron, asunto del constitucional. Sí, no, sí. Una asesoría tiene. ¿Cómo, Pachá? Sí, sí, Pachá está bien pegado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora, ustedes que me conocen, que somos del mismo entorno, en el 2010, ¿quién sacó más votos que yo? Nadie. Pero era un asunto que era por listado. O sea, si el partido entendía que tú ibas de 12 o de 13, o sea, te ponía ahí, punto. Ahora, simplemente hay que contar los votos. El listado es el que más votos saque, la carita que más se marcó es el 1, el que le sigue es el 2, el que le sigue es el 3. Entonces, hay una garantía de que si las personas van y votan por ti, tú tienes la posibilidad de ser regidor. Ya nosotros en la sala capitular simplemente aspiramos a que el negocio de la basura se transparentice, principalmente. Porque siempre los alcaldes que pasan por ahí no transparentizan el problema de la basura y muchas veces se desenfocan. Es que tenemos la actualidad, ha hecho varios murales en el centro de la ciudad para que los turistas vengan. Pero los turistas no van a los pedazos, no van a los Ciguelitos, no van a Rosario Sánchez, no van a los... ¡Ahorita, Víctor! Donde hay mucha basura, tirarse la foto, van al casco urbano. Y tú no puedes hacer política para un inmigrante, debes hacer política para un habitante, que es el municipio que está en Santiago. Pachá Producción. Regidor del amor, como yo lo conozco. Porque era su eslogan de su campaña. En la pasada, en febrero, y me cayó el número 14. O sea, el regidor del amor. Regidor del amor. José Reynoso García, un gran hermano, un gran amigo. Un batallador. ¿Fuiste a la reunión esta mañana al ayuntamiento? No, nosotros tenemos una reunión en el partido hoy a las 3 de la tarde para socializar algunas informaciones. ¿Había una reunión para los candidatos esta mañana? No, a las 3 de la tarde era la reunión del PRM. Bueno, quizás era una reunión entre el candidato presidencial y los regidores del PRD.
Pero lo del PRM tiene una reunión a las 3 de la tarde en el local de la carrera. Y esa fue yo. ¿Y fuiste? Dos reuniones, claro, una a las 3 y otra a las 4 de la tarde. Exactamente. Él fue, él fue. Estamos muy atentos del PRM. Estamos en política. Junior, él fue a la reunión y no se. Y no rompió silla, ni tiraron vasos, ni nada. Véanlo ahí, él fue. Explícate lo que tú fuiste. Ah, eso que no, porque esa herencia es de la vieja casa. Nosotros estamos muy educados. Incluso. José. Si tú verificas la reunión de hoy, el 85% tiene un nivel intelectual y académico. Y yo, coño, vamos avanzando bien. José, a lo interno, en esa demarcación a la que tú perteneces, que no necesitas de mucho realmente para salir regidor, con el entorno de lo que es mejoramiento social, Sabica, elegido, Sánchez Libertad, se cara, ahí sale un regidor. No, platanito. Es que yo no ando atrás de mucho, yo ando atrás de todo. Pero está bien. Pero para que entiendan, en la actualidad hay tres ediles, así que se le llama. Sí, jale, sí. Ahora, hay tres. Al más. No, no, del entorno de nosotros hay tres. Al más, yo te estoy diciendo que al más. ¿Cuál otro? Está Ayali, está Cuchapa, está Mariano, ¿qué? Sí. ¿Cuál más? Y Alfonso Durán. De ahí, de ahí está Alfonso Durán. Sí, por el PRM. Yo sabía que él iba a quedar ahí uno. Claro, Alfonso Durán. Pero yo sí, ¿quién es Alfonso Durán? ¿Nadie lo conoce? Usted. ¿Este es el PRM? Usted no lo conoce, sí. Pero. ¿Y quién es? Para la cosa. Alfonso Durán, regidor del PRM. Para la cosa. Mi amigo y hermano Alfonso Durán. Ahora, yo glugueo. Excelente ser humano. No, no, no. No, no, está ahí. Excelente ser humano. Yo glugueo a José Reynoso y mire todo lo que me sale. Está ahí. Alfonso Durán no me sale. Está ahí Pachá Producción. Y excelente ser humano. Y todos los moradores del Ensanche Bolívar, lo que es el Hoyo de Bartola y otros sectores, lo conocen. Quizá usted no lo conoce, pero los votantes de la zona lo conocen, al igual como conocen a nuestro hermano Reynoso. Ahora lo escuché entre 3 años en el cabello. Y ahora porque lo escuché. No, no, pero en el caso de. El padre de nuestro amigo y hermano Ezequiel Sosa. ¿Ese? ¿El papá Ezequiel? No, no, no. Ah, no, con el señor mayor. ¿El papá Ezequiel? ¿El papá Ezequiel? Claro, papá de Ezequiel Sosa. ¿Presidente? ¿Cómo no, lo digo Ezequiel? Lo que pasa. Está fuera de la zona pública. Lo que pasa es que los 41 que están en el municipio son socios de la alcaldía actual. Para que voy. Por eso es que es la quiquilla de. Dos preguntas en una. La primera, ¿cómo sería la escogencia de ustedes de los regidores? ¿Cuánto? Pero antes, Víctor, ¿cuánto se reservan en el PRM? 5. ¿De Santiago? ¿Cuánto se reservan? No, de la 1, 5. ¿De la 1, 5? Son 19, hay 14 plazas, entonces yo tengo que tener entrado 14, eso seguro. Ah, pues se va en Jerry, va otra vez. Me imagino que para lo que está. ¿Qué es esto? Por lo menos para ser candidato, hay 14 posibilidades. Mira, a ver, no desperdicie eso. Póngala ahí que coja su pela otra vez en la interna para que usted vea que no saca el trago. A mí me preguntaron, ¿cómo tú quieres? ¿Qué modalidad? Yo, bueno, yo tengo unos guantes ahí, pues si hay que hacerla peleando, yo no problema. Entonces, ¿cómo sería la modalidad, la escogencia hasta de ahora, de regidor? Primero de octubre hay una convención. Padrón abierto, pero abierto del partido, tú ves. No, o sea, que es interna. No, sencillo, de aquí al 15 yo a ustedes no, lo voy a inscribir, no. Que son de la 1. Yo no acepto que nadie me ponga dentro de un padrón de un partido. Ya aguanta, no, dentro ya, del padrón. Ya tú tengo 3. ¿Tú no viste que Juan está dentro del padrón y que lo va a apoyar? Y en caso de que sea cierto, estoy en mi derecho. Este hizo derecho. Salieron la interna. Ahora, pero déjame hacer la pregunta, pues, señor. Lo del profe bocotear la gente del PRM aquí. No, el profe está muy tranquilo y lo va a defender. ¡De salir regidor! No. ¡De salir regidor! No, dígalo a RM. Cuando yo sea regidor. Cuando usted sea regidor, no le falta regresar. Hablamos del futuro. Para el número del otro, voy a jugar. Tengo que hablar en el hipotético caso de un futuro. De salir regidor, ya no hablo de la interna, sino ya de la contienda, en sí, en febrero. Cuando usted llegue a ese ayuntamiento de Santiago, ¿usted le hará el coro al alcalde que llegue o será un regidor que va a cumplir las funciones de un regidor? Bueno, lo primero es que no es al alcalde que llegue. El próximo alcalde es Ulises Rodríguez, lo sabe todo el mundo. Somos del mismo partido. ¿Tenía que meter la colotilla? Vamos juntos. Pero yo no voy a apoyar vagamundería. Ah, pues se jodió. No, no, no. Óigame.
Pero venga, es que yo voy a representar intereses. Y cuando tú vas a una posición y gracias a Dios tú tienes tu vida resuelta, tú no tienes que ir a coger dádiva. O sea, yo de lo que hago vivo bien y me va bien. O sea, cuando yo voy a hacer una función y necesito ser un regidor diferente, tengo tres hijos, una madre, una familia, que yo le dije que iba a ir allá y yo no me valgo a mí mismo. Hay muchas personas que viven fiscalizando a lo que es José Reynoso, la trayectoria que ha tenido en todos los sentidos. Entonces, el compromiso no es tanto conmigo, sino con las personas que me siguen. No bebo, ni sale para acabar ese. No, no, yo tomo. Tú no sales para acabar ese conmigo, mi vaina. No, pero cuando tú me invites, yo también voy. No hay problema, mira. Él pide permiso, no hay problema. Ahí me trajeron un emperador gold de Japón, que me lo dieron ahorita, y que yo no sé a qué sabe. Ay, pues se acabó de entrar, que de su carro te voy a traer. No. José, cuando tú seas regidor... Así es que le gusta. Sí, así debe ser. Cuando tú seas regidor, ¿tú tienes en carpeta algún proyecto o programa en especial que vaya en beneficio de los moradores de la circunscripción 1, especialmente de los sectores los cuales te vieron crecer? Principalmente, cuando tú llegas al ayuntamiento, tú eres regidor del municipio. Tú no eres regidor de una circunscripción en específico. Pero nosotros, como hemos dicho siempre, vamos a lo que es a transparentar temas de recogida de basura. Que los temas medioambientales se sincericen. Que la política de género, juventud, incluso hasta la recogida de los animales que andan realengos, sean una realidad. Porque los ayuntamientos se apartan de lo que es la naturaleza de ellos como alcalde y nosotros como fiscalizadores, regidores, y nos dedicamos a otras cosas que no son lo que son plaza, parque, bacheo, lo que principalmente te doy a trate y siempre caigo en lo que es la transparentización de la recogida de basura, porque la mayoría de los ayuntamientos, en el nuestro, o sea, siempre eso se convierte en un negocio, incluso hasta en lo que es la planta recicladora. Entonces, lo primero que hay que hacer es transparentar. Nosotros mayormente vamos a crear una app para que todo ciudadano a través de nosotros no tenga que estar verificando lo que es la ley de acceso a la información pública. Yo se la voy a dar todas las que pidan, que todos los proyectos y que el ciudadano sepa qué le corresponde y que los presupuestos que hay para cada departamento se cubran a cabalidad. Puede que nos vean en algún momento incluso hasta suspendido, porque nosotros vamos a representar intereses. No vamos a ser cómplices de ningún acto que no sea representar a las personas que han confiado en mí. Ahora que tú mencionas la planta de tratamiento y reciclaje, esa planta de tratamiento, ¿tiene dueños particulares o es propiedad del municipio? Bueno, no. En principio es una idea del ex alcalde Gilberto Cerulle. Era del municipio hasta donde estaba Cerulle. De ahí en adelante la información... ¿Sabes quién es? La información no la tenemos. Pero la vista, ¿quién es? Inmediatamente nosotros llegamos a la alcaldía. Eso necesariamente tiene que transparentizarse en relación al municipio. ¿Cómo se llama René Cabrera? El que está ahí en la recicladora. Miren, quiero que la gente... Antes de entrar para allá. Ya, José, ¿sabe de quién es la recicladora? ¿Que esa planta de tratamiento? ¿Ya sabe de quién es? De tratamiento. Una idea y una realización de José Enrique Suárez. José Enrique fue el primero. José Enrique Suárez. La idea de la materialización la hizo Gilberto. Y los beneficios. Gilberto, un amigo de Gilberto. El otro salió rico. Sí. No mencione a Nelson Carella, que Nelson Carella trabajó. No, es mi hermano y mi amigo. Con su general de Génova, amigo de mi padre. Anda aquí. Óyeme, quiero verlo, Fernando. Nelson es mi hermano y mi amigo. Somos del partido de Pachá. Pero yo lo defiendo donde quiera que esté. Porque es mi amigo. Ya Pachá lo vio a Nelson. Ya. No, todavía. Por eso que está hablando mal de Nelson. Y se lo voy a decir ahorita. Nelson me dijo que le entregó. Me dijo que le entregó. No, pero Pachá. Pero de boca de Pachá tú nunca vas a escuchar una palabra negativa sobre Nelson Carrera. No. Y yo lo permito. Yo no lo he visto. Donde cueste no se habla mal de un amigo mío. Sea quien sea. ¡Es primo! ¡Es primo! ¡No es una carrera! Tú, José, has estado siempre vinculado al mundo de los deportes. Sí. En Santiago de los Caballeros, el deporte ha sido prácticamente abandonado. ¡Claro! ¡Está cerrado para el deporte! Prácticamente abandonado. Eso es negativo, eso no está cerrado, mentira. Por
los bajos presupuestos que tiene la sede FIR hacia Santiago. Ah, bueno. No, déjalo que siga, yo tengo la respuesta. Hacia Santiago. Y nosotros creemos que ustedes, que al igual que yo, vivieron muchos años en el mundo del deporte, los jóvenes, hoy más que nunca, merecen un apoyo, un respaldo más decidido. ¿Qué haría José Rodríguez cuando sea Reynoso, cuando sea regidor en esa sala capitular, por todos esos amigos deportistas que en algún momento han estado contigo, han compartido y han jugado contigo? No, en la actualidad nosotros somos softballistas, jugamos con los Miami de Ochoa los sábados a la tarde y en el club Amaprosan también jugamos softball. ¿Qué es lo que pasa aquí con el sistema de lo que es el deporte? Tú has hecho un enfoque gubernamental y han hecho un enfoque municipal. Entonces, desde el municipio hay un departamento de deporte que ahí no aparece ni una mallita de 200 pesos. Está cerrado. No está cerrado. Está de pago ahí. Va a cobrar. El de pago está ahí. Va a cobrar. No. Necesariamente, ¿qué ha pasado con lo que es deporte en la zona de Santiago? Desde que más cobra dejó eso ahí. Jamás ha servido. Hay algunos clientes. Incluso, ahí está lo que es INEFI. Este muchacho, Juan José, que está haciendo un excelente trabajo. Bueno. Pero, ¿qué pasa en Santiago? La raíz de Santiago no es esa. ¿Sabías tú que en Santiago hay como 4 federaciones de béisbol y todo el mundo está regado? Y cuando llega una malla hay que partirla en 4. Entonces, un candidato a diputado de la 2, amigo mío, yo estaba jugando baloncesto en la Plaza Valerio. ¿Candidato de ahora? Sí, es amigo mío. Entonces, hicieron una donación de útiles, de tablero y eso. Y cuando se termina la actividad, yo voy con uno coge 3 pelotas, uno coge otro. Dice, no, que eso hay que repartirlo así porque son diferentes grupos. Entonces, yo dije, pero no, pero que después te lo pase así, porque si hay una edificación, si hay un club, vamos a ir todo en el club para que todo el mundo se beneficie. Cada club es diferente liga. Y si tú no le das, no digas que eso es para el club, ¿no? Son individuales. Mayormente, yo veo un anuncio mucho aquí de lo que es el play de los salados. Tuve una reunión con unos amigos de esa zona por ahí. Pero ¿qué pasa? Hay muchos ligueros que le cobran a los niños muchísimo dinero, pero no pueden poner un blog de 300 pesos. Un ejemplo, nosotros tenemos, si tú te pones a ver el Estadio Cibao, puedes decir, del Estadio Cibao, ¿cuántos grandes ligas han salido? De ahí, de la liguita, la Félix de León, el cual yo jugué. El último fue Christopher Morel. El último fue José Reyes. Sí. Stanley Castro. Bartolo Colón. Fulcal. No, Bartolo Colón. Bartolo Salinas, ¿acuérdese? Sí, el hermano. Entonces, hay muchísima gente, entonces. No hay una retribución de agradecimiento incluso ni de lo que dan el brinco ni de lo que administran esos espacios. Pero no quieren los ligueros pagar la cuota en los playcitos, la mínima cuota que les den. Entonces, desde ahí, incluso, a ellos están tan divididos, ha sido tan incómodo. Incluso yo estaba verificando lo que es México, Colombia, esa parte así. Desde que un niño entra a una liga, a ese que lo recibe, se firma un pequeño contrato y ese señor que vio ese niño formado tiene un 2% cuando ese niño firme. Aquí no. Incluso nosotros que trabajamos y tenemos algunos peloteros que tenemos algunos por ciento, ya que nosotros tenemos un programa en la zona de Cienfuegos, más mujer por manager, también nosotros tenemos algunos peloteros y hacemos algunas inversiones en relación de lo que es ese tipo de dinámica, de por ciento de peloteros. Pero el problema radica es que hay demasiadas asociaciones. Aquí hay 3 bloques incluso. Yo vengo de ver el niño mío ahí que practica en lo que es el Parque Central y él va para un torneo, para un vacacional. Y digo yo, ¿con cuál de la federación? Y dice, no, este de la Independiente. Entonces, Tite está por un lado, fulano está por otro, los fletes están por otro. Entonces, cuando van allá no tienen esa unión para pedir cosas que lo haría más fuerte a todos. ¿Cómo está José Reynoso a nivel de estructura dirigencial en la circunscripción 1? Atención, Fausto. No, yo estoy excelentemente bien. Incluso nosotros estamos apoyando al regidor, al diputado Erinson Peralta. ¿Cómo diputado? Claro, Erinson Peralta es mi diputado. ¿Cómo diputado? ¿Será candidato a diputado? Eso es mi diputado.
Hermano, cuando yo te miro por ahí, yo no te digo suerte, porque la suerte de débil, yo te digo éxito, hermano. Estará por acá de invitado la próxima semana. Excelente. El próximo miércoles estará con nosotros. Ser humano. Yo soy una ¿y persona... para la senaduría, con quién está, José? A ver, me saca el que diga el presidente. ¿Qué éxito, lo del profe? ¿Cómo fue? Para la senaduría. Con el que diga el presidente, porque está reservado. Regidor del amor. Yo vine en fuego y lo que tiene agua no me va a pagar. José, como te dije ahorita. Los muchachos están como nerviosos. Usted es un cuatro. ¿Qué es lo que está pasando? Como te dije ahorita. Como te dije ahorita, José. Ahora está presionando. Como te dije ahorita, en el área, en la actualidad, entonces hay cuatro regidores, ¿verdad? Cinco, sí. Cuatro, no son. Cuatro te me dijo que había. No, hay cuatro ahora mismo, actualmente. Actuales. Actuales. ¿Cuánto va aspirando del PRM en el entorno? Porque vamos a ser claros, y aquí lo hemos debatido, la 1, tanto municipal como provincial, eso es el diablo. Eso es único. Y quiero saber cuánto está, porque aquí vino un jovencito que es de los platanitos, que vino la semana pasada, que fui yo que lo mandé. ¿Cómo que se llama? Que estuvo aquí, Natanael. Pero ustedes lo entrevistaron aquí. Yo no estuve en el programa ese día. Estuvo por aquí, José. Por suerte al 21, que dijeron que se iban a retirar. ¿Y cuánto más hay aspirado con usted? Y lo otro es, cuando pasa la interna, sabiendo que ahí cada quien va a tragar. El que tenga más saliva va a tragar más hojadre. Y usted tiene por ahí a un cuchillo que nunca se ha ido del barrio. Estamos hablando ya en términos generales. Usted tiene ahí un Angeli que poco mucho es regidor actual. No sé si saldrá de nuevo, pero el caso que salga. Y tiene un Mariano Paulino. Y el que usted dice que es actual también del PRM. También ya estamos hablando afuera. Y salen 19 por ahí en total. En total salen 19 por la 1. ¿Cuenta José Reynoso con los votos suficientes luego de una interna para sacar en ese entorno o tiene alguna manga, alguna carta bajo la manga para expandirse fuera de ese entorno? Es que se supone, y eso da el traste con lo que ustedes preguntaban, que no sabían que un ciudadano era regidor, porque se quedan en un marco de acción. Porque tú me dices, bueno, ¿a quién tú tienes la Norte 1? Yo te puedo decir que tengo... Incluso tengo un muchacho de un salón ahí, se llama Manuel, que incluso es un LGTB, mi amigo, o sea, un equipazo que tiene para allá, o sea, en Gurabo. No te preocupes, que por tener movimiento, sí, para claro, con cuatro, o sea, mira, en Gurabo, o sea, en Rafé, o sea, yo he preparado equipo, porque incluso, fíjate que en el 2010... Rafé es uno de PLD muy bueno ahí, para afuera. ¿Eh? Sí, no importa, o sea, es que... En la villa del Señor tiene que haber de todo. Yo no voy detrás de lo que tú tienes, sino de lo mío. Y yo estoy seguro de lo que me he metido. Ahora bien, el que cree que va a competir conmigo, o sea, que busque otro objetivo, porque yo no soy competencia de nadie. O sea, yo ando detrás de lo que yo sé que puedo lograr. Y sencillo, o sea, yo aspiro a ser el más votado del municipio completo. Sí. Y es una meta que la tenemos trazada y la vamos a trabajar. Como haya que trabajarla, porque yo no tengo elegido. O sea, yo de aquí salgo para Gurabo. Tú pudieras hacer incluso una prueba. Vamos a Gurabo, ¿a quién tú tienes? Tú dices, vamos allí. Incluso. No. Se puede decir que Eris Operalta es el patrocinador del regidor del amor. No, yo pudiera patrocinarlo además. Lo vamos a ayudar en todos los sentidos. ¡Ay! No te estoy sintiendo humilde políticamente. Se te están yendo los humos. No. Claro. Él te está diciendo a ti que no necesitas otro para salir. Él no está apoyando porque son. Todo aquel que tiene una posición política tiene un padrino, coño. Ah, pues el padrino mío no es ese, es Wellington Arnold. ¡Ay! ¡Ay, Pachá! ¡Y eso es lo que tú quieres llevar ahí! ¡Te quiero llevar! ¡Te mataron! ¡Ay, capaz escribe! ¡Te mataron el gallo de la punta, Pachá! ¡Excelente, Wellington Arnold, mi amigo! Porque incluso te voy a decir algo. ¡Bobo, Wellington, no te dejes meter ese bobo! Cuando era uno de las JRD, era mi amigo, no sé ahora si es mi amigo. Incluso, de forma.
te voy a decir algo. O sea, yo estoy en política principalmente por Waldor, ¿no? Yo estaba en mi casa tranquilo. Y me dijo, ¿qué tú vas a hacer? Bueno, 19 de mayo son las elecciones de 2024. Mis tres hijos, la esposa, un locro en la orilla del río. Tranquilo, con un litro de whisky. Quitado, ¿sabes mi planteamiento? Quitado de todo. Quitado de todo. Y iba una buena tarde allá, nos tomamos un café, hablamos, nos reunimos en la capital, volvió, nos vimos. Y miren dónde estoy en el día de hoy. Ya tú no estás en la juventud. ¿Cómo estás? No, no, no. Porque la juventud no, pero, está a los 35. Pero Fausto Lino quiere dejar la juventud. Víctor Tavares de la juventud todavía. ¿Todavía? Víctor Tavares de la juventud. Mi hermano y amigo Víctor Tavares. El más malo funcionario del PRM. ¿Quién? ¿Qué funcionario? Está en Intabaco. No, no, él es un empresario de con Alfredo Reyes. No, no diga eso. Víctor Tavares es mi hermano, mi amigo. Está en Intabaco, mi hermano. Una institución del gobierno. Pachá, Pachá, mira. Víctor Tavares sacrificó casi su vida porque ustedes estén bien. No le falte respeto por no, no, al revés, nosotros lo sacrificamos. Usted no tiene que meterse en pleito para el no, es mi amigo. Nosotros lo sacrificamos. Mira, esto no se meten eso, Pero es mi amigo. Y yo defiendo a mis amigos. Mira, hay otro para el medito, Sergio Núñez Paja, mi amigo, mi hermano. Cinco propuestas para la circunscripción que usted vaya a llevar a la alcaldía positiva. Que le brinda, un apoyo a la comunidad y a los trabajadores sociales, comunitarios. Cuidado, que aquí tenemos cuidado. Yo ando con un regalo en menudo para volver, tranquilo. Mira, lo primero es que tú tienes transparentar la basura. Ha sido mi discurso y va a ser la ejecución. Dice buena. Sí, lo primero es que los programas medioambiental de lo que es el ambiente de todas las personas, o sea, eso esté bien claro. Que las políticas públicas, mujer, juventud y el mismo deporte, o sea, esté transparentado. Y que si hay un presupuesto para Pedro, que el presupuesto se le dedique a Pedro. Incluso nosotros tenemos, incluso imitar un poquito lo que era José Enrique en ese momento, hacer algunas casas comunitarias en algunos espacios que ya estén, que solo haya que hacer la construcción para hacer centro vocacional. Que construyan, ¿verdad? Que construyan. Sí, sí. No, no, no. Porque no, no. Lo construye. No, no. Hacer centro vocacional. ¿Tú sabes para qué? Para tú hacer algún acuerdo con Infote y hacer técnicos en los barrios, porque no todo el mundo puede hacer todo el mundo puede hacer una carrera universitaria, porque tú preparas un hombre, una mujer como técnico en los diferentes barrios, entonces tú estás ayudando a que esa familia puedan sobrevivir eso, un curso de repostería, enseñar un poquito la computadora, o sea, que Infote a través de, o sea, vaya incluso si vamos a nuestra parroquia, Nuestra Señora de Fátima, la funeraria le hicimos nosotros, los comunitarios. Pese a que el ayuntamiento tiene ahí un par de años con un presupuesto de casi 1 millón de pesos que no nos lo ha entregado. Pero eso está en los archivos. Nosotros vamos a eso porque la primera casa comunitaria me interesaría que se hiciera ahí encima de la funeraria al lado de mi casa. En tu barrio, mi barrio, hace muchos años que tenemos un proyecto. ¿Mi barrio? ¿Tú me sí, barrio de compadre. Hace muchos años. Ustedes se fueron, yo vivo ahí todavía. No, no, yo estoy ahí, mi casa materna está ahí. Claro que sí. Usted va ahí igual que yo, pero usted no vive ahí. Ah, ¿tú fuiste a mi casa? Mi casa, pero, materna, mi casa materna está ahí todavía, al lado de la tuya, ahí, enfrente de la tuya, y de una de las tuyas. Exacto. Ahí está ahí, la mía está ahí todavía. Papá mío. Claro, está ahí. Ahí estaba yo viviendo más bien, donde viejo mío la llegó y casualmente, ahí mismo, al lado de tu casa, es en donde está el cuartel. Es donde tenemos años soñando con construir ahí lo que sería un centro vocacional. Muy bueno. La casa de Puri Macho. ¿Tú lo vas a...? En el mismo cuartel. Ah, pues yo pensaba que iba a desarrollar Puri a Macho, ¿viste? Un edificio. ¿Usted conoce el barrio? Eso es una propuesta un edificio buena. De tres ¡cobarde! Niveles. Que le quiero oír porque estaba diciendo que la policía. ¿Qué? ¡Sopésala! Y promuévala de aquí. ¡Cobarde! Que ¡hay odio! ¡Hay odio! ¿Cómo es? Pero en la policía hay muy buenos policías. ¿Y cómo es? ¿Y esto a mí? ¿Y tú no quieres que saquen ese cuartel de ahí? Dije que la oposición aquí soy yo. No, no, hay que ampliar los servicios. El mismo cuartel. Utilizando la plataforma a varios pisos para arriba. Claro. Yo no entendí una propuesta. Claro. Yo no entendí ni una vez. En el primer nivel. ¡Sopésala! ¡Comprométete claro aquí! Que sí. ¡Comprométete! ¡Dale a escribirle! ¡Oye, chapa! ¡Dale a escribirle, sí, hombre! Escuchate, mi hermano. Mi me ha tirado dos veces. Si me dejan. ¿Que cuándo lo van a invitar? Con la propuesta, ¿verdad? En el primer nivel, el cuartel. Ya en el segundo nivel,
un centro de capacitación y ya en el tercero un salón para reuniones y eventos y otros asuntos. La propuesta está muy bonita, pero tú tienes un destacamento policial, pero tú sabes que en el Cruz San Martín funciona un tema de alfabetización, un tema de lo que es los borrachos. No, hay la presidenta que había entregó, salió corriendo también, fue pasada. Se hizo como el otro club que se fue por la vuelta. ¿Cómo va a ser? Porque el medio reunió, el medio coge la vuelta por Guatemala. El club se fue por México. Sí, sí, mi amigo. La realidad es que lamentablemente, hay muchos comunitarios que han tirado la toalla por lo que es la falta de apoyo de los habitantes de los sectores. Yo todavía soy comunitario, soy parte de la directiva del Club Luis Pera de la Ensanche Bolívar. Porque ya lo han valorado. En la Secretaría General, porque poco o mucho la gente Club Luis Vera responde. Hay una propuesta de cambiar el nombre. ¿Por qué? Club Flete. No. Luis Vera. Es maldad en tu palabra. No, es que no es. Esto no es. Ahí no hay herencia. Ahí no hay herencia. Pero ellos han ido a elecciones en ese club. Los fletes que han pasado por ahí ha sido por la elección. Mi amigo Kelvin, gerente de un equipo de México para allá arriba, ya no viene aquí, es rico. Ahora tú quieres decir que el Pachá va a ser el próximo presidente de Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo, claro. Está muy hecho, claro. Regidor del amor. Va a llevar a mi amigo Chilín para allá. José, al final, presidente histórico. Al final de este conversatorio, dirígete a nuestros redentes y televidentes. Y explícale las razones. Dale 5 más para que no pueda ir con él. Dale 5 más. Hágase otra pregunta cada uno para que lo vaya con él. Sí, pero yo me he sentido como flojo aquí. Usted está muy llevando bien. ¡Es hermoso! Él se cree, escúcheme. Yo nadaba más hondo con la gente de Titanic. Él se cree que le están en el pitching boat, de verdad, tirando. José Renoso. Sí, hermano. Se dice que el presidente ha venido, ¿cuántas veces, Víctor? 109 veces. Y faltan más porque le desatearon. Ahí está, Víctor. Tú a tu casa vas todos los días y tienes una casa presidencial. 109 veces. Y lo peor del caso es que el PRM no arranca. ¿Cómo evalúa José Reynoso la gestión presidencial en Santiago de Luis Abinader? Y según los peledeístas, él viene tantas veces y la inversión que hay hecho, es porque, a ver, es... el papá Upa de Santiago, según ellos. Mira, mi amigo Abel Martínez. Amigo tuyo. Sí, todos son amigos. Yo no tengo enemigos así visualizado, pero no le doy la espalda a muchas personas. Mira, el candidato que está más incómodo ahora mismo es Abel Martínez. Y te hago un análisis, ¿por qué? Si apoya a Leonel, van a decir que siempre fue de él. Sí. Si se va solo, podría retener un partido, porque si apoya a la NED, Danilo está ahí esperando para quitarle lo poco que tiene. Entonces, aquí, ¿cómo estamos? 28 de junio. Ustedes saben, hoy hay un acontecimiento grande, hay muchos políticos que están asustados. ¿Por qué? ¿Y ustedes en esta plataforma no saben? Hoy entra en vigencia la ley de extinción de dominio. ¡Wow! Si Rafi Trujillo tiene algo del abuelo, hasta eso se puede perseguir con esa ley. No, en caso de... No, yo puedo decirte los otros que están más... Por cierto, Rafi no puede ser candidato. Escuchan esa vaina y dejen el show. Sí. Me equivoqué. No. Hay un tema. ¿Usted qué sabe de eso? Me equivoqué. El problema es que si la Junta acredita a un partido, ¿quién es que puede decir que sí o que no? La Junta. La Junta. Entonces, y él tiene... Eso es su naturalización. Eso es todo su proceso. Entonces, la Junta... Porque tú no me puedes decir que soy legal para una cosa y legal para otra. O sea, la Junta no debió nunca, pero si ya lo hizo, entonces ahora, tú eres presidente del partido, entonces tú no estás hábil para tal situación. O me deshabilita para todo, o me habilita para todo. Bueno, Rafi, pero es al partido que le están habilitando, no es a él. Todo el mundo sabe que a Rafi sus derechos constitucionales se lo han querido. ¿Qué? Los derechos constitucionales. ¿Se lo han querido? Se lo han querido coartar.
Coño, ¿pero dónde nació Ronfi? Es dominicano. ¿Dónde nació Ronfi? De padre y madre dominicana. Entonces, una pregunta. Los hijos tuyos que nacen en los Estados Unidos, ¿dónde son? Ah, no, allá, pero por la constitución. ¿Y con todo lo que estaba aquí? No, puede ser. Él nació allá porque tuvo que irse al exilio. Y las leyes. Es americano. No, no, no. Su nacimiento. Recuerda dice. Que... Su nacimiento no, dice, Miami. Miami. Ese es su acta de nacimiento. Él hizo elección de domicilio fiscal aquí, por eso que tiene tiempo. Hace 10 años. No, y ahora algo. ¿Cómo hacen los artistas? Para ser justo, para ser justo, si queremos ser felices, mira. Qué raro. Oh, Pablo Duarte. Lo primero es que la familia Trujillo no se fue voluntariamente de este país. Balaguer, que es un mérito que no se le quiere dar, lo sacó del país. ¿Para qué darse? Yo estoy en desacuerdo que lo que hicieron tus antes, tu pasado, o sea, te lo puedo ver a ti, en esa parte. Eso sí. La ley es internacional. Rafi, lo que no ha tenido, tal vez. Déjame responder a preguntarle a ese domino de. Ah, entonces tú metes un tema y lo quieres sacar. Bueno, que usted quiera responder por el invitado también. Acabo de preguntarle a Abinader qué valora la gestión de Santiago. Es que no podemos valorar la gestión de nuestro presidente Santiago, hay que valorar en el país. Y cuando se establece que mucha gente habla de reelección, yo no hablo de reelección, sino de un sentimiento nacional que el pueblo quiere a Luis Abinader 4 años más. O sea, tú has tenido al presidente aquí haciendo proyecto Arroyo Gurabo, el saneamiento más grande de la historia. Y si tú te pones a verificar en la gestión, cuando el padre fue senador, fue el primero que por ahí empezó a sanear lo que era el río Yaque, cuando el PLD lo dejó, y no dio los presupuestos necesarios. Ese partió la finca de Los Vargas, que todavía sigue partida en el río Yaque, frente a lo que es el Palacio de Justicia. Tú vas a tener un teleférico, un monorriel, o sea, todos los accesos que se han hecho, las casas de acogida. O sea, el presidente es un presidente humano, incluso. Es un presidente que hasta decreto que no lo ha visto bien, porque tú sabes que los presidentes tienen sus asesores y firman cualquier situación porque no van a estar revisando todo, porque para eso tienen asesores. Ha tenido la voluntad y la humildad de que si el pueblo no le gusta una situación, cambiarla. Un presidente humano, un presidente que está preocupado para que las cosas se hagan bien, se transparenticen. ¿Cuándo tú has visto que la corrupción se ha enfrentado de la manera que se ha hecho? ¿Cuándo tú has visto que el narcotráfico se ha puesto el empeño que se ha puesto en esta gestión gubernamental? O sea, el presidente incluso... Lo que muchas veces yo le tildo a los políticos que antecedieron a nuestro presidente es, o sea, usted duró 20 años, dejaron la educación peor, pero critican esta que están haciendo los esfuerzos. Usted duró tanto... Los esfuerzos, no, ahí te voy a interrumpir. Porque... Por este balaguerista frustrado. Tiene que darle el ministro de Educación, que dijo el invitado es respeto en CDN, que los profesores de inglés no saben inglés. Usted va a renunciar ahí mismo. No, no... Es que el ministro de Educación no es que valida los profesores. O sea, hay un marco. Entonces, vuelvo y te digo, el tema es una responsabilidad de abajo hacia arriba cuando tú vas a medir profesores. Porque el ministro no está ahí. Ven acá. Te va a meter un gancho. No, no hay problema. Yo practicaba con Rafa. Y te faltó decirle... Los apartamentos que ha entregado el presidente aquí. Los no, y los proyectos habitacionales de los salarios, la barranquita. La barranquita. Esto de Yaque. Señores, José es amigo. ¿Cuál es el mío que yo creo? ¿Cuál? No te dejes provocar, que la hija de la pobre es su circunscripción tuya. No hay problema, la ayudamos, la ayudamos. No, no, ella va por la dos. Si necesita voto, la ayudamos. Ella va por la dos. No hay problema. No te preocupes que... ¡Oye, Jerry! Chanel será la más votada en la dos. Ah, ok, a lo lleno el municipio, está bien, vamos bien. Miren, algo que tú acabas de decir en torno al aspecto de la corrupción. Yo... Para esta semana, como tema, iba a traer algo que te voy a preguntar. No, si no, no, porque lo voy a preguntar ahora. No, si quieres venimos al tema, no hay problema. ¿Qué tú consideras? No me lo que para yo no preparar. ¿Qué tú consideras de un partido que 27 personas del país están involucradas en unos procesos supuestamente de corrupción donde ninguno todavía ha sido juzgado?
Pero que de esos 27, 13 son miembros de ese partido. Los otros, militares, religiosos, gente que nunca pasaron por el partido. Pero ese partido tiene 1.600.000 dominicanos inscritos en su nómina. Y de ellos solamente 13 dominicanos de ese partido están siendo procesados, no condenados. Vete a preguntar a la cara a tanta gente. Sigue, no, pero vale. Que estoy elaborando la respuesta a la pregunta de... ¿Qué porcentaje de ese partido en número es que estamos hablando? Porque aquí yo escucho continuamente hablando de que los PLDistas, es que hay corrupción, que qué sé yo, que va a ser una serie de mentiras repetidas continuamente, porque ahora en 2 años está demostrado que hay más corrupción que los 20 años del PLD. Mira, tú puedes tener razón en esa parte. ¿Tú sabes por qué la corrupción se ve? Porque se está enfrentando. Ustedes no hacían nada para que la corrupción se viera porque no le enfrentaron. Pero hicimos nunca. El país entero, dígame realización de ustedes como partido claro, político. Claro. Realizaciones. Pero realizaciones, bueno, tenemos aquí. Empezamos por Santiago. Sí. Monorriel, Telefe. Todavía no está hecho, se está haciendo. ¿Desde cuándo va la guerra? Estoy escuchando esos proyectos. Bueno, pero está, ¿cuándo lo han puesto en ejecución ahora? Entonces. Después que ya tú seas candidato oficial, te vamos a esperar acá. Pero que eso, Víctor, eso es 2 de octubre. Pero que Víctor Amonte no esté presente. No. Si él no está, yo no vengo. Es así ahora. Dele, regidor del amor. Es mi hermano, porque tu hermano. Estamos nosotros solicitando que apoyen a José Reynoso. Circunscripción número 1. Regidor, solo voy a representarte. Y todo el que puede votar por mí está inscrito en el PRM. Está en los barrios de lo que es Olla del Carmito, Los Cerritos, Los Ciruelitos, Los Reyes, Camboya, Rosario Sánchez, Gurabo. Villaverde, Gurabo abajo, Gurabo arriba. Tenemos aquí en Sánchez Payá, en Sánchez Libertad, Rafé, mi elegido, el barrio Los Santos, Hoyo arriba, Hoyo abajo, La Cayena, todos esos barrios. Incluso en todos esos barrios tenemos un coordinador. Conoce a Santiago. Incluso todavía conservo la votación del año 2010 y el único candidato a regidor que sacó por lo menos un voto en cada mesa fue José Reynoso. Lo tengo guardado allá de recuerdo y ahora le estamos dando utilización a la misma. Solo voy al ayuntamiento a representarte. Permíteme representarme y después evalúame. Porque ahora no me puede evaluar porque no soy regidor. Evalúa lo que he sido como ciudadano e imagínate lo que puedo hacer como regidor. Señores, José Reynoso ha estado con nosotros, precandidato a regidor por la circunscripción 1 del Partido Revolucionario Moderno. A ustedes decirle gracias por su atención. Será mañana cuando sean las 5 de la tarde, cuando volveremos a estar con ustedes.